Vinicius. Se la quita correctamente de los pies. Modri. Modri. Jay Cheatham. Messi. That's Jay Cheatham. Please. Y marca gol, 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 gol. Gol de Mbappé que sirve para romper el marcador. Goal for the visitors. Este tanto inaugura el marcador. Recuerden 1-0. La defensa estaba muy bien interceptando el pase. Tiene apoyo cerca. Ocasión para empatar. ¡Gol, gol, 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 gol! Empatan el partido. Han conseguido el empate y el partido se pone 1-1. Ese avance puede ser peligroso. Pueden adelantar a su equipo. Despeja sin pensarlo. David Beckham. Chuta Beckham. Ese corte ha salvado al equipo. Desailly. De Bruyne se impone en ese balón dividido. Atentos a la ejecución de Cristiano. Y este gol, Paco, rompe un empate que parecía definitivo. Este tanto puede significar la victoria, Manolo. Y de las que gustan en la última estocada. En la bocina. Un gol que prácticamente les da la victoria. El equipo rival tendrá que espabilarse pronto del mazazo si quiere seguir con opciones en este partido. Ese pase no encuentra su objetivo por centímetros. Es banda. Gavi. El bicho tiene el balón. Se ha lanzado en solitario de momento. Está imparable. Pues poquito ha durado el ataque. Balón para los rivales. Suena el pitido final y la victoria se decanta por el lado del conjunto local. No ha sido fácil, pero ha sabido picar piedra y al final ha logrado llevarse la victoria. Enhorabuena al equipo. Messi. El árbitro no quiere parar el juego.
Pueden adelantar a su equipo. Gol, 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 gol. Samba, samba, samba. Vinicius abre el marcador. Miren, miren, este ha sido un gol de esos maradonianos. Se va de todo el mundo y luego tiene la calma para definir. No se ven muchos tantos como este, así que disfruten de la repetición. Estira el pie y desvía la pelota. Vinicius. Venga, todos hacia adelante como los de Alicante. Con qué ganas ha salido el tío. ¡Gol, gol, 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 gol! Pues con este gol la ventaja la amplía dos goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco. Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. Parece que el árbitro se lleva la mano al bolsillo. Se va fuera. La jugará el guardameta desde su portería. Desailly. Se lleva el balón con peligro. Le pega a Vinicius. Tararí, 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 que te vi, fuera de juego. Sí, no entiendo muy bien qué hacía ahí. Tiene que posicionarse mejor, hombre. Haaland. De Bruyne. Mbappé. Lo ha tocado al rival, buena recuperación. Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina. Vinicius podría encontrar un pase y la cosa queda en nada. Que siga el juego. La entrada era muy arriesgada. Tenía que hacerlo porque ya no había ventaja, por eso pitó la falta. Haaland. Mbappé. A encarar la portería. Recuperan al límite. De Bruyne. Cristiano Ronaldo. Y hasta aquí el encuentro que acaba con victoria para el equipo de casa. Yo diría que la victoria es más que justa. El resultado refleja su superioridad en el césped. Vaya, lo que suele pasar cuando ganas por dos goles.
Señoras y señores, preparados para una gran jornada futbolística. No hace falta que digan más. Llevan toda la semana esperando y el partido está a punto de empezar. Soy Lama y a mi lado está Paco González. Aquí estamos Lama y González preparados para narrarles lo que aquí ocurra. A un lado está el Chelsea, que jugará contra el Liverpool. Otro día más de fútbol, Manolo, y que sean muchos más. Rivaldo. Ha hecho que pierda el balón tras esa entrada. Uy, ha perdido la posesión. No se detiene ante nada. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Cuidado! No hemos hecho nada más que empezar. ¡Qué gran gol! Pues es uno de los típicos goles que parecen fáciles a simple vista, pero para algo están las repeticiones. Inaugura el marcador con este 1-0. Bastoni. Sócrates. Rivaldo. Sócrates con el balón. Vinicius. Qué bien mueven la pelota para abrir la defensa.
Aquí la tiene. Se la quita de encima y se la lleva. Ole, ole y ole. Eso te pasa por acampar en el área. Muévete, hijo, fuera de juego. Absolutamente. Debería moverse más para evitar que le piten fuera de juego como ese hombre. Se lamenta tras el pase fallido. Si lo mete, empata. Posesión para Griezmann. Brazos extendidos del árbitro en ley de la ventaja para el Liverpool. Klose. Esa intercepción ha estado muy bien. La juega Klose. Klose. Rivaldo. Binagui. Rivaldo con el balón. Supera líneas con facilidad. Aún estamos con la adrenalina por las nubes. ¡Vaya jugada! ¡Gol del Pichichi de los Mundiales! Gran finalización del bombardero alemán. No se pierdan el espectacular carrerón que ha precedido al gol. Miren, miren. Es que no entiendo muy bien por qué nadie le sale al paso, pero en fin. Segundo gol del partido y segundo del equipo. Nos arriba en el marcador. El árbitro pita y señala el camino de los vestuarios. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. Vamos a ver lo que ocurre en esta segunda parte. Recuerden que los del Liverpool van a ser los encargados de poner el balón en juego. Consigue robarle el balón, pero no puede controlarlo. Vinicius. Y sigue atacando el Chelsea, gracias a la ley de la ventaja. Pero ahora sí tiene que evitar porque la ventaja la había sumado. El balón rebota en la defensa y lleva a córner. ¡Matro! ¡Golazo! 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 No sé si quería pegarle así, pero le ha salido una volea impresionante. Lástima, pierde el control del esférico. Sócrates. Vinicius. Bastián Schweinsteiger. Corta el avance del Liverpool. Ojito con ese pase. Koke se apodera del balón. Desailly. Sócrates. Binagui. Vinicius. Tiene opciones de pase. El partido me llevó la contraria. Sócrates. No se detiene y sigue regateando. Ojo, ahí viene la por otro. ¡Gol! Ha entrado limpiamente. Veamos de nuevo el gol en la repetición. Estaba claro que no iba a perdonar desde ahí. Encontró la posición perfecta para el disparo. Se renueva el juego con 3-1 en el marcador. Quiere llevarse el esférico. Rivaldo con el balón. Vinicius. Recupera el cuero. A ver qué hace ahora. Señoras y señores, entramos en el descuento. ¿Cuántos minutos serán de más, Ruiz? Pues vamos. La victoria es para el Chelsea. Una victoria bastante solvente. Han estado muy serios y no le han dado demasiadas opciones al rival. Veremos si mantienen el nivel.
Thank you.